¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Espero, como siempre, que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Tunic. Si tienes alguna pregunta, alguna petición, por favor, házmela saber en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas, yo te lo agradecería de gran manera. Pero bueno, entonces, sin tardar más, acompáñame. Oh, es un tesoro. Nice. Ay, aquí estamos casi al principio. Me recuerdo de ver esta parte en el principio. Sí, porque me recuerdo de decir, oh, aquí tal vez podemos entrar, pero no, no se puede entrar. Okay. ¡Oh! ¡Hey! Hablé demasiado rápido. Temprano, perdón. Como un pañuelo envolviendo eso rosado, que sea, ¿cómo lo utilizaré, verdad? Okay. Oh, vean esa torre. Esa torre me figura Hyper Light Drifter. Ese es otro juego que también tengo que terminar. Me parece que hice tres secciones y son cuatro o cinco. ¿Qué onda? ¡Ey! No me digan que aquí está el tope. ¿Ese es el tope? ¿Y luego? ¡Nah! ¿Y luego qué hay que hacer aquí? ¿Es solo para ver? ¡Ah! La fregada. ¡Wow! Se va a tener que regresar hasta acá de nuevo de otra. Qué coraje. ¡Wow! Qué coraje. Ok. ¿Cómo llegamos hasta acá de nuevo? ¿Cómo quisiera poder correr? Bosque del Este. Ok. Bien, ahora ya podemos avanzar acá, ya tenemos cómo cortar. Sí, acá está, aquí fue el comienzo del juego. Esto no entendemos para nada, me recuerdo. Sí, me recuerdo de esta parte. En línea, por favor. Hay para todos, hay para todos. ¡Oh! ¡Sí puedo correr! Nada más tengo que saltar y luego mantener presionado el botón. ¡Ah, qué suave! Oh, vean otra página del manual. ¡Oh, qué suave! Nos dio en el ahora sí tenemos el mapa del mundo, al menos de toda esta área. ¿Dónde estamos nosotros? Oh, ay, perdón. No, ahí veo el zorrito en el centro, casi a la derecha. Espérenme. Yo creo que ahí es donde estamos. Sí, ahí tiene que ser. Porque está la torre que parece Hyper Light Drifter a la derecha. Y el camino al bosque del este. Oh, qué buena onda. Entonces de aquí, ¿saben qué? Vamos a explorar hacia la izquierda. Ahí veo esa como esa puerta especial, templo sellado. Jajaja, qué suave se ven los enemigos. Oh, sí, puedo bloquear los disparos también. Ok. Bien, qué suave.
Vámonos. ¿Qué puerta o qué cosa? Oh, nice. Las gradas. Nice, este es especial. Vamos a ver el mapa. Sí, ya ven, ahora sí nos muestra el zorrito nuestro enfrente de la puerta especial. Y lo demás que tenemos, ¿para qué será? ¿Esto? ¿Qué hará? Oh, lo podemos ofrecer en el altar. ¿Poción? ¡Oh! Las pociones para darnos vidas subieron a nivel 2. ¡Ah, qué buena onda! Ok. Necesitamos ocupar más de... agarrar más de esas. Estas tal vez sean... tal vez son bombas de magia o algo así. Bien. Ok. Hey, vamos bien. Vamos muy bien. Ok. Ok, vamos a explorar entonces todo este área. A ver dónde estamos. Oh, ¿saben qué? Vamos a la vieja casa, dice. Vamos a la casa, vieja casa. Oh, perdón, vamos a chequear la puerta. Esta puerta. Oh, wow, ok. Estamos. Vamos como en el plano espiritual, algo así. Okay. Oh, qué interesante. Ok. Princesa. Ahí hay un pañuelo, parece. Qué grande está la princesa. Men, hubiera tratado de agarrar ese pañuelo que se veía ahí. Ah, qué mala onda. En vez de eso hubiera hecho. Cerrada para siempre. Ay, qué cabezón, la regué. Qué coraje, la regué. Pueblo, ok. Ok. Ah. Oh, vieron que cayeron en el agua. Eso necesitamos.
Tome un telescopio. Ok, allá veo una página de la de la guía, una llave acá abajo, pero necesitamos una puerta, pero necesitamos una llave. Ahí hay otro telescopio. Ok, vamos a ver ese otro telescopio. Pues es toda esta otra área. Esa puerta que está allá hasta arriba se ve importante. Tenebrosa también. Ok. Pues aquí. Nos vende cosas. Esto es buenísimo. Claro que sí. Ya tenemos 3 frascos ahora. Ah, qué buenísima onda. Agarramos el tercer frasco. Entonces. Bien, ya 3 frascos ya es algo. Ok, gracias. Buena onda, compadre. Da miedo ese cuate. Yo pensé que era un jefe. Aquí. ¡Ey! ¿Sí hay algo ahí? Yep. ¿Aquí ahora? ¿Qué hay aquí? ¿Nada? ¿Y aquí dónde estamos? Miren qué buena onda, porque de igual manera no hubiera podido, bueno, por la escalera sí. Tal vez sí nos conviene ir a agarrar ese manual que está ahí, esa página de manual. Pero qué buena onda este, qué sabe este secreto. Este es completamente sacado de Hyper Light Drifter. Se nota que los que hicieron este juego fueron inspirados por Hyper Light Drifter. Los colores rosados. Ese juego estaba preciosísimo. Los colores rosados y las torres. Como estilo ciencia ficción. Ok, no, vamos a pasar. Oh, come on. Necesitamos agarrar el escudo. ¿Dónde estará el escudo? Ocupamos el escudo. Tenga. ¡Ay, cabrón! ¡Va a morir! ¡Hijo de tu madre! ¿Dónde estará el escudo? No he visto ningún rótulo que diga algo acerca del escudo. ¡Miren dónde estamos! Tal vez tengo la oportunidad de agarrar el pañuelo. ¿Por qué no puedo agarrar el pañuelo? No le puedo dar para la derecha ni para la izquierda. Qué mala onda, no puedo darle ni un lado ni el otro. ¿Nos irá a dar algo? No nos dio nada. No nos dio absolutamente nada. Necesitamos para la poción, ok.
Hey, no nos dio nada, ok. Men, esas torretas están demasiado fuertes. Vamos a agarrar nuestro dinero y nos regresamos para acá mejor. Estará el fregado escudo. Ah, man, están muy peligrosas esas torretas. Oh, está bien. ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Quítate, quítate, cabezón! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Wow! ¡Qué rápido me quita vida esa torreta! Está difícil destruirla. ¿Habrá alguna manera de apagarla de pronto? ¡Oh! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Quítate, quítate! ¡Lo logramos explotar! ¡Qué bueno! ¿Qué será esto? Ay, no me digas que ahí sale otra torreta. Yo creo que sí. ¿Cómo llegaremos a...? ¡Ay, cabrón! Se queda viendo para arriba. Ah, estamos en la playa. No puedo nadar. Ok. Ven, un escudo, el escudo. Hijo de tu madre. ¡Hijo de tu madre! ¡Ya solo le quedaba un golpe! ¡Un golpe le quedaba nada más! ¡Ah, la fregada! Todo por necio. No tengo que estar peleando a estos cuates, la verdad. No sé qué estoy haciendo peleando a estos cuates. Me gusta que al menos el correr no me quita estamina. ¿Vuelven a aparecer? Oh, sí. Que aquí espantan. Ok, ahí está. ¡Ah, la fregada! Hay un caballero grandote. ¡Oh, y ahí está la llave! Esa debe ser la llave para aquel cuarto que vimos. ¡Oh, un tesoro! Venga. Debo tener que correr. Uy, uy, uy. Sígueme los buenos. Oh, estos tienen escudo. Thank you.
¡A la fregada! ¿Le podría hacer un ataque por detrás? Oh, pero no podemos agarrarla. Necesitamos que suba la marea o algo así. Oh, miren, hay una entrada a la izquierda. Oh, vean, ahí hay un tesoro. Pero también hay una torreta ahí abajo. ¿Qué hubo? Oh, alguien abrió tres y me dejó tres. Ah, ok, una flor. Dinamita, ok, tal vez uso la dinamita con aquel caballero grandote que está ahí. Y monies. Eso es todo, ok. Oh, miren las flores, está en los objetos esos que utilizo para subir de algo. A ver dónde estamos. Oh, ya veo dónde estamos. La casa vieja. Oh, y hay un símbolo de interrogación, vamos a ver qué hay. Son dos. Hijo de tu madre. Vale. Oh, okay. So, damos una vuelta para evadir sin seguridad. Ok, más daño, evadir, vulnerable, normal, estabilidad, bajo. Oh, ok, aquí nos dicen varias cosas, bomba, llaves, frutas, a ver la flor, ¿dónde está la flor? Ok, el frasco quebrado parece que es parte de la poción mágica para darme vida. Moneda dorada no dice para qué es todavía. No hemos desbloqueado esa parte del lenguaje. No veo la flor en ninguna parte. Ah, oh, qué mala onda. ¿Dónde estará el...? Ah, ¿dónde estará el escudo, hombre? ¿Cómo saber para dónde darle? Paso prohibido.
Hey, quizás en la casa vieja, porque ahí como que le dibujaron, se ve como que le dibujaron una flechita para ir ahí, eso va a ser un lugar importante. Ay, qué suave. Se ve como que uno le como que nosotros le coloreamos como de niño que uno se pone a dibujarle ahí para recordarse de cosas. Ajá, y si ocupamos la llave, ok, vamos a ir a matar a aquel, no sé cómo le voy a hacer, pero vamos a matar a aquel guardia, vamos a darnos vida primero. Y luego nos vamos a matar a aquel gran guardia. Quiero ver hacer, oh sí, vamos a ver, vale, a ver qué, 200 más eso, ¿qué nos da? Subió algo, pies. Oh, es nuestra vida. Oh, sí, vean, nuestra vida creció en la barra de vida a la izquierda. Ok, ahorita vamos tras ese guardia a agarrar nuestra llave para meternos a la casa vieja. Vámonos, me da miedo morirme con el dinero que tengo, me da lástima. Hijo de tu madre. Me imagino con el escudo yo pudiera devolverles esos tiros. Y luego esto será para, tal vez era para hacer fast travel. Y aquí estos para qué serán, ¿verdad? Vamos a equipar las bombas. ¡Ay! ¡Ah! Oh, bueno. ¡Ay! Al menos probé una de las bombas. Lástima, pero bueno. Eso fue sin querer. Presioné el triángulo por querer ver si tengo algún golpe especial para. Como un golpe de por detrás, un golpe crítico o algo así. Ahí el cuate. ¿Qué está haciendo? Oh, le estoy apuntando al otro. Oh, ahí está la torreta, tengo que tener cuidado. Bien, ahora sí. Ven por acá. Venga. Ahí te va la segunda. ¡Papá! Bien. ¡Vámonos! Oh, y ahí dice que es para la casa vieja, o so no tengo ni nada de dudas.